Bueno, nos encontramos hoy en Marbella con la cofradía de Marbella y aquí Onda Cero y también que hoy saca también toda la guía de procesiones de la Semana Santa de este año 2014. Así que muchas gracias a José Navaja, a todo el equipo de Onda Cero. Vamos a hablar también con gente de Marbella, de San Pedro Alcántara, porque se ha mencionado mucho Marbella, pero que también está aquí lo de San Pedro Alcántara y nosotros también la televisión de San Pedro Alcántara y cofradía. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora Santísima de la Soledad de San Pedro Alcántara, y me gustaría pues también que dé una pincelada a las procesiones en general, porque son fechas de esto, ¿no? De como hemos visto, las mujeres de mantilla y de ser más espirituales y más sensibles con todas estas cosas. Buenas tardes, don Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos encantados de vernos aquí una vez más, que San Pedro, Marbella, que todos estemos apoyando pues estos días que son de más sensibilidad con esto de la Semana Santa. Tienes toda la razón, Elena, que es lo que se debe hacer, que estamos en tiempos de humildad y de sencillez, pues practiquémosla. Se nos han invitado a la presentación de este libro que edita Onda Cero. Se nos ha hecho una colaboración dentro. Desde aquí queremos darle las gracias a Onda Cero, a su directora Pepe Navaja, a Concha Monte, que ha tenido la gentileza de invitarnos, y con muchísimo gusto estamos aquí entre nuestros hermanos de Marbella. Bueno, la verdad que hoy pues en todas las palabras que se han dicho, que ha sido mucha, dando referencia pues a todo, y yo me consta de que ha dado la bienvenida de Onda Cero el director José Navaja y tal, y que eso está muy bien, porque entre las cofradías debe de haber pues mucha unión, porque realmente la finalidad es toda la misma. Pues la final es la misma, y nos enorgullece que tanto el señor Navaja como Concha nos dé la bienvenida, pero a las personas más importantes se le olvida dar la bienvenida y a veces San Pedro deja de existir, ¿no? Pero bueno, estamos encantados y nos encontramos muy a gusto, y de nuevo agradecerle a las personas, a las instituciones que tienen a bien contar con la cofradía de San Pedro. Que no se puede dejar atrás San Pedro Alcántara, porque sé lo que trabajáis día a día, un montón de señoras, muchísima gente, el señor Antonio con su floristería, siempre estáis ahí, y por supuesto que a mí me da también mucha penilla que San Pedro pues no se le mencione como se le tiene que mencionar, ya que estoy ahí y a mí me encanta San Pedro, con lo cual yo sé que la cofradía ya tiene los pasos, ya todos los cabos atados, porque el domingo de Ramos. El domingo estamos pistoletazo de salida, todo el mundo preparado, todo organizado, y Dios quiera que haga un buen día y disfrutemos de ello. Así que desde aquí invito al pueblo de San Pedro, de Marbella, de nuestros vecinos, quien quiera venir de Benavís o de donde le encarte, pues que serán bienvenidos, ¿no? Y a todas las personas que nos visitan en estos momentos, pues que bueno, disfruten de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras procesiones, que disfrute con realidad, con sencillez, con humildad, que es lo que hay que demostrar día a día. Saludar al señor Antonio, que lo he saludado al principio, pero que yo sé que ha sido un hablado con vuestra floristería que tenéis tan maravillosa, que no sé cuántas flores para sacar 7 pasos de San Pedro Alcántara hacen falta, pero me imagino que muchísimas, ¿no? Muchas, y ahora un poquito de calentamiento de cabeza, porque hay que elegir bien y que no falle nada, vamos. Y vamos, también tenemos arreglar los pasos de Benaví, que tenemos que estar en un sitio y en otro a ver cómo se hace de la mejor forma posible. Profesional, Antonio, seguro que fenomenal. Bueno, pues el domingo San Pedro lucirá por sus calles la pollinica de tradición, además que es de día, por la mañana, a mediodía, a las 12, y que bueno, que está todo el mundo, como ha dicho el señor Fernando Guerrero, que está todo el mundo invitadísimo a pasar por estas calles de San Pedro tan bonitas, que es precioso San Pedro. Y todas las demás procesiones. Sí, la verdad es que, hombre, que el lucimiento que tienen procesiones de Málaga y de Marbella y de San Pedro, Estepona, de la Ronda, hay cosas muy bonitas. De cada uno tiene lo suyo, pero nuestro paso del domingo de Ramos pues quedó espectacular y muy bonito, y con todas las contras de que hay personas que le gusta, personas que no le gusta, pero bueno, mayoritariamente todo el mundo es positivo. Después tenemos la solemnidad del jueves y viernes santo, miércoles santo, perdón, que tenemos un Vía Crucis, que ahí estamos. Y bueno, hasta el domingo de resurrección, ese día tan bonito, tan esplendoroso, esa juventud apoyando, sacando su trono ahí. O sea, desde aquí hay que felicitar a todas estas personas que lo están haciendo, como bien decía, y que todo el mundo es bienvenido y bien acogido, y que vengan a disfrutar de nuestro pueblo, ¿entiendes? El que decida que tiene que ir a Marbella, pues que vaya a Marbella, el que decida San Pedro, pero que bienvenido y a disfrutar de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Por lo que hacéis.